Per exemple, el Madrid ha fet fitxatges d'altres equips de la Lliga així, i això penso que ha debilitat un pèl alguns equips de la Lliga. I això s'hauria d'anar igualant sempre i quan la gent vulgui invertir. Muy buena gente hermosa, como pueden escuchar. Pérez Romeu le tiró un dardito al Real Madrid, sí. Este año el Real Madrid ha hecho fichajes de otros equipos de la liga y los ha debilitado. Esto dijo Pera Romeu, entre otras cosas. Ahora les voy a contar sobre lo que dijo sobre Salma, lo que dijo sobre el reto del equipo este año. Pero está ahí en 3CAT esta entrevista que, como les cuento, esto igual él ya lo había dicho en previa para el partido contra el Real Madrid, justamente una pregunta que le hicimos en rueda de prensa y respondió algo muy similar a esto bueno por ahí pasó un poquito más desapercibido pero aquí ya con el artículo escrito en tres cat eh, queda más en relieve este dardito que le tira Pérez Romeo al Real Madrid ¿qué pienso yo de esto? Se, creo yo que se refiere eh, fundamentalmente al levante Fundamentalmente al Levante, porque es verdad que el Real Madrid también fichó de la Leti y demás, pero eh, Alba Redondo, María Méndez, Antonia. La verdad es que el Real Madrid fichó varias jugadoras del Levante y el Levante es uno de los equipos que más se debilitaron esta temporada respecto de la anterior. Entonces, es verdad que el Real Madrid aprovechó esa situación, es verdad que el Levante se debilitó y, como les cuento, el Real Madrid aprovechó para fichar a full de ahí. También agrego yo que un poco el Levante se puso en esa situación, ya en el momento que sale eh, responsable de la parte económica, no recuerdo bien qué directivo que sale y dice, estamos en crisis, la prioridad va a ser... El masculino, intentar que el masculino vuelva a primera, etcétera, etcétera, etcétera. La prioridad era el masculino y quedó muy en claro allí. De hecho, la primera salida más este, fuerte que tienen, que tienen en enero, es la de Mayra Ramírez al Chelsea. Y después no solamente se da en el mercado de verano europeo eh, la salida de Antonia Redondo. Eh, María Méndez, sino que otras jugadoras se van y sobre todo también Sánchez Vera que se va a la Real Sociedad. Entonces un poco y un poco, ¿no? Un poco también el Levante se, se debilitó solito, por así decirlo, y también aprovechó a pleno ahí el Real Madrid, que agrego yo igual es un equipo que mercado tras mercado ficha mucho y sigue sin jugar a nada prácticamente, pero... Impresionante, impresionante el dardito que tira ahí Pérez Romeo y yo creo que tiene mucha razón en lo que dice. Habla de otras cosas también eh, sobre el partido contra el Manchester City, que hicimos un mal partido, que no estuvimos acertadas, que dependemos de nosotras mismas para llegar el 18 de diciembre eh, y ganar al City y terminar primeras de grupo, que es el objetivo de... Todos. También, bueno, después viene la parte que habla sobre, sobre esto del Real Madrid y sobre Salma. Sobre Salma dice que, eh, que bueno, que es una jugadora um, que hasta hace muy poco estaba compaginando el atletismo con el fútbol y que estaba jugando con dolor y que ellos no pueden permitirse que una jugadora tan joven que tiene toda la carrera por delante. Eh, siga jugando con dolor, que eso él no se lo puede permitir y que por eso están trabajando para que Salma pueda jugar eh, y pueda mm, volver este, sin, sin, sin dolor al, al entrenar y al jugar. Eh, no dijo una fecha exacta, sí sabemos que Marc Vives dijo que faltaba poquito, que no faltaba tanto para que vuelva, para que vuelva Salma. También dijo que está delante de un reto muy complejo, muy complicado y exigente, eh, que tiene que ver con el hecho de agarrar un equipo que viene de haberlo ganado todo. Entonces es muy complicado, muy difícil igualarlo, pero que el objetivo es volver a ganar todo nuevamente, que como les cuento, ya Pera Romeo dice que es un objetivo muy, muy complicado. vamos a ir con esta noticia interesantísima. que es que aitana bonmati conca va a recibir esta hermosa distinción que es la creu de san jordi. sí, aitana Bonmatí y kilian jornet entre los galardonados con el prestigioso premio creu de san jordi de cataluña. Eh, así que bueno, este martes hoy se anunciaron los ganadores de la creu de san jordi de este año, que es uno de los honores más prestigiosos de Cataluña. Uno de los honores más, más, más prestigiosos, muy bonito. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, un galardón humanitario que otorga el gobierno catalán a personas y entidades que han contribuido de manera significativa a enriquecer la identidad cultural de la nación, también se otorga a 10 organizaciones, este, entre ellas la Unión de Campesinos que lideró las protestas masivas de agricultores este año. Eh, y, y la Creu de San Jordi es un símbolo establecido desde 1981 y el gobierno ya ha otorgado este honor a 1.329 personas y 510 organizaciones reconociendo valores cívicos y culturales ejemplares. Así que sí, los, y los premios se van a otorgar de manera oficial en una ceremonia el 23 de diciembre en el Teatro Nacional de Cataluña. Así que sí, Aita va a recibir este, este, este hermoso reconocimiento que muy, 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 muy merecido sigue realmente eh, Aitana en un en una seguidilla de, de cosechar todo tipo de distinciones y de mmm, premiaciones y demás. Hace muy poquito recibió el premio por quedar primera en el ranking de 50 mejores futbolistas del año que hizo ESPN, que ya lo había ganado también el año pasado. Y en esa entrevista... Ella dijo, entre otras cosas, por supuesto, que cada premio es especial, que cada, que cada galardón tiene, tiene un significado especial. Y este, por supuesto, la Claudio de San Jordi, eh, tiene un significado muy, muy, muy especial para alguien como Aitana, por supuesto. Es, es algo muy, muy hermoso para recibir. Así que nada, gente, noticia importante también del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. Les mando un abrazo enorme. No olviden suscribirse. Chau, chao.